Eran las 7:30 de la tarde cuando se abrían las puertas del Palacio de Marivent. Un año más, los reyes y sus hijas posaban, como es tradición, ante los casi 60 fotógrafos que se encuentran en Palma de Mallorca. Con un look informal, Felipe y Leticia, relajados y sonrientes, saludaron uno a uno a toda la prensa, que tenía como objetivo captar esta estampa familiar. La pequeña Sofía, que está tan alta como su hermana, se convirtió en la protagonista de la tarde, cuando su madre bromeó con su actitud. Sofía, pareces un robot. Una mini yo de Leticia que lució la misma camisa blanca de la firma Flamenco Chic que ya estrenó la reina en esta misma isla en el verano de 2013. En esta ocasión la ha combinado con unos pantalones verde caqui de Hugo Boss. La princesa de Asturias, que buscaba en todo momento la complicidad primero de su madre y después de su padre, vestía de la firma Gallega Enanos. Como su hermana, calzaba unas sandalias de brillantina doradas. El rey, que eligió el color azul para este tradicional posado, fue quien rompió con la intención de no responder a preguntas y contó cómo están siendo estas vacaciones estivales. Muy bien, ya sabéis que estamos muy a gusto aquí siempre. También contestó a la duda de si las niñas practicarán vela. ¿Alguna vez, si quieren? Sí, no depende de ellas. Leonor no supo contestar cuánto tiempo permanecerán en la isla. No tenemos decidido todavía exactamente este fondo, pero vamos a ir improvisando un poquito. Antes de despedirse, don Felipe no tuvo problema en opinar acerca de la apertura al público de los jardines de Marivent. ¿Qué opinas de los jardines para el principio del pueblo? ¿Qué opino? Sí. Bueno, no es una cuestión de opinión, que planteó el asunto y yo creo que hay que tratarlo con toda normalidad y sobre todo estudiarlo bien. Pues lo que no conviene es dar ningún paso en falso y que haya ningún problema. Y este es el planteamiento que ha hecho el gobierno balear. Yo creo que simplemente hay que ponerse a colaborar a que esto se haga de la mejor manera posible. Un posado que terminó con el adiós de las niñas.